ataque. El árbitro del partido, el señor Sánchez Martínez. 18 de la primera mitad, el disparo desde ahí muy lejos, se va directamente a la grada. Para Corona, cambio a la izquierda para que controle Raúl García. Sigue Raúl García. Gol, 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 gol. Vamos a ver de nuevo la jugada. ¿Cómo se inventa ese disparo desde ahí con la derecha y cómo la mete casi en la escuadra? No sé si realmente entra por la escuadra un poquito más abajo. Lo vemos otra vez. Cómo le pega con la derecha y efectivamente entra. Mala, ahí está Jordi Matamala progresando, el centrocampista del Recre. Buena apertura hacia la derecha para Chuli, Chuli para Matamala. Bueno, pues es una de las primeras combinaciones, primeras acciones de elaboración que han intentado los jugadores. Ojo, que se quiere llevar la pelota y se la lleva el cuadro de Javi Gracia. La pelota en el área, va a intentar el disparo. Ha sacado el balón Alejandro. El conjunto visitante le quiere llevar la pelota a la Almería y lo hace al contragolpe en la que puede ser la última del partido en este primer periodo. Buena pelota rechazada. Vemos el intento de Aleix Vidal. Buena apertura ahora hacia la banda izquierda para Morcillo. Centra Morcillo. Ha metido la mano el portero Esteban. Ojo al Recre que ahora sí se anima. Ojo al disparo que se va a la derecha de la portería de Esteban. Y bueno, pues... ahí vemos ese disparo con pierna izquierda. El conjunto de Sergi Barjón. ¡Ojo a ese balón dentro del área! ¡Madre mía, ese remate! Ahora sí, remate a bocajar. Y ahí estamos viendo de nuevo la jugada, el toquecito con la espuela de Chuli. Es opciones para hacerlo, pero todavía no ha conseguido. El Almería busca el segundo, balón colgado al área. Derecho de la portería de Alejandro, ahí lo vemos, es un gol fantástico. Es verdad que hubo algunas ocasiones bastante importantes para conseguir el, ojo a ese disparo, para conseguir el 1-1, y ha visto cómo ya le conseguía marcar el 0-2. Titán del equipo de Javi Gracia, balón dentro del área, qué buena para el Almería, ha podido rechazar de nuevo la defensa. A media hora de esta segunda mitad ha tocado esa pelota Berza, el disparo desde lejos, ha podido atrapar a Alejandro, el conjunto visitante, que es además el que está ganando el encuentro. Ese hueco, ese recoveco por donde penetrar, pero no lo está consiguiendo. Ojo a ese disparo ahora, pero había invalidado la jugada del árbitro. Otro zapatazo arriba, fortísimo. El árbitro está reclamando, mejor dicho, la afición reclamando algo en el área, pero el árbitro dice que es... es verdad que lo hace sin querer. El envío de Corona, ojo a ese balón que puede ser el tercero. Ha podido finalmente atrapar la pelota Alejandro. Dimas, balón dentro del área, puede ser peligrosa para el Recre. No ha marcado, no ha conseguido marcar el conjunto onubense en este partido. Y eso que ha tenido ahora mismo para hacerlo. Ahí lo vemos. Últimas acciones ya de este partido. Ahí está, el balón se va a perder por la banda.
pendiente del tiempo extra de esta del Almería. En Huelva, Recre 0, Almería 2.